ese aplauso, señores. Con número 55. Felicitaciones, categoría adultos de la más competitiva de este certamen. Vengan, vengan para aquí. Un poquito más para acá. Venga, venga, no se me escape. Le encanta bailar, pero le tienen amor al escenario, miedo a las cámaras. ¿Es así? No tenés problema. Bueno, perfecto. Ya cuando necesites, me falta un jurado. Si no tenés miedo, no hay problema. ¿Cómo se vivió? No, la verdad es que se sintió bien. Lo sentí bastante. Es lo que esperaban. Sí, era. ¿Mucho ensayo? Mucho, mucho. Oh, bueno, vamos a ver cómo lo vio el jurado. A ver de... O sea, digamos, de estilo afro. Pero vi algunas alto corto, incluso biográficos también. No hubo una sincronización. Eso es lo que he podido observar. Momento de la foto, tipo número 50. El voto de Coqui Rap. El voto maestra de maestros. 8. Dios, hasta el momento. El de la gran 7. 24 puntos hasta el momento para el equipo 57. Darte algo vos que estás del otro lado. Sí, 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 sí. De URG Urgencias tiene como para que vos te puedas afiliar en cualquier etapa de vos y tu familia totalmente protegidos de la mano de URG Urgencias. Afiliate ya mismo, ya 9490-0800-9490 URG Urgencias, la puede estar protegida. Mirá. Ahí está, señores, 20 para el equipo número 57 hasta el momento. Con el número 57 al 1919. Baila, espacio tu mensaje con el número 50. 500 votos telefónicos le aporta. A ver, Janina Colomé. Bien, estuvieron bien. Hicieron un poquito más y posiciones. Y que por ahí nos mandó eso desconcentrar a ustedes mismos. Al jurado que se estuviese encima. Mi nota es... El voto es un... 31 puntos hasta el momento. 47. Resta el voto de la Mole, que con su me gusta le puede... Aparte con mis amigos aquí, la verdad que hay errores que por ahí... sé que si pasan lo van a recuperar, lo van a... lo van a saber mucho y van a ver los errores. Y como dice el tema con la razón de los saltos, por ahí nos saltaban todos juntas, pero bueno. Pero... El me gusta de la Mole, 5 puntos extras, el equipo 57. Felicitaciones, chicas. Gracias por haber sido parte de esto. ¿Lo disfrutaron? Gracias, de verdad. Felicitaciones. Yo antes te cuento que ecoteas a tu lote propio. Claro que sí. De una manera muy sencilla, porque tiene la mejor financiación del mercado y además, como si todo en una entrega mínima de 500 o 5.000 pesos según el terreno que elijas, ya puedes empezar a acceder a tu propio financiado después hasta en ser increíble, único en el mercado. Pero te propio en barrio, no puedes tener. Conocer a un nuevo equipo, el equipo número 58. Es, llegaron hasta aquí y lo hicieron de esta manera. Bailo hace 10 años, pero acá en la academia están
2003. Está recién. Justo ese año el grupo cambió, se renovó porque hubo muchas chicas que se recibieron. Entonces algunas se fueron, otras empezaron justo ese año y que no habían bailado nunca. Hacer un Bollywood, porque no se interesaron por danzas de ley. Pero una canción del primer Sharon. La fiesta de fin de año, en las competencias que hemos ido, ellas como que demuestran y hace sentir porque de... Bueno, el Bollywood es como una fusión entre las danzas de India y moderno con lo de Occidente. Igual tenés como tradicionales y otras que son, te das cuenta que es como muy moderno. Gestos con las manos, que son las mudras, es para expresar el alcance con la pintura de los dedos y se pintan las puntas y eso significa la energía vital del cuerpo. Tenía baile siempre desde los 6 bailando acá. Mis primeros pasos fueron en español y en flamenco, que es lo que amo, mi pasión. Bueno, no solamente formo parte del staff de alumnos, sino que también formo de parte del personal secretaria de la institución. Y bueno, eso, empezar a ver y conocer otras danzas de otro punto de vista. Y entre esas danzas que aprendí a ver, lo que hacía Juli, la secretaria, está. Y un día mi joven, ¿me puedo sumar a la coreo de las manitos? Y obvio que me encantó, que le haya gustado. Aparte ella no baila árabe, entonces me parece fuerte. Y se sumó. Y a las chicas también les encantó. Siempre la secretaría, como que conscientemente te vas a aprender coreos. Y bueno, me sumé, no hubo ningún problema. Estaba sentada en el escritorio en la secretaría para atender. Es equipo número 58. Vicente, 7 bailarinas en escena de las categorías. Van a ser un Bollywood. Atento, porque esta danza está buenísima. ¿Están listas? ¿Preparadas? ¿Buscan pasaporte a la final? Bye. 3.
fuertes y aplausos. Seco número 58, Baile Córdoba, de Bollywood. Para ellas, van a hacer lo que quieran. Pensé que iba a lo yo no me quiero meter, vamos, me les cruzo las profe. Yo no tengo la culpa, ¿cómo salió? Espero que le hayamos transmitido al jurado lo mismo que sentimos nosotros en el escenario. Perdón, ¿qué significa? Porque escuchaba la canción que decía que el amor... Salame, ¿qué significa eso? El saludo del amor. Al saludo del amor. Fue medio un milán ya. No. El saludo del amor, así ¿eso significa? ¿Mi kiss? Es lo que significa saludo del amor. Quisimos transmitir. A ver, ¿cómo lo ve? Hola, chicas. Con el espíritu. O sea, me parece que dieron lo que hay que transmitir. Me transporté. Viajé con ustedes. Esta danza a mí me encanta desde que salió, me pareció algo diferente a todo, así que lo hicieron como debe ser y a... ¡Gente, evolución de Romina Propato! Entonces, la votación del voto de Coqui Romina y Sutiles, me encantó. El voto de la maestra de maestros, Silvia Sonia Arch. Realmente muy bien. Que todas. ¡Bien! 20 puntos hasta el momento. Pintan para puntaje ideal. Romina Propato. 9. 29 puntos. Ojo, 29 puntos. Ya pasó la primera parte, resta la mole, que suelo, uno nunca sabe. Y Janina, pasar por las manos de Janina. Pero Anza lanzó su nueva colección y que está bueno, es de mimo exclusivo. Para vos estaba buscando algo diferente. La posibilidad de que consigas ese vestido que hace tanto tiempo quería. Ahí está, gracias a la gente de Vicenza. Estamos en 20 puntos. Baila, espacio tu mensaje con el número 58. 1910. Mensaje con el número 50. Al 1950 votos telefónicos la chica. 29 hasta el momento. El voto de Janina Colomé. Bien, chicas, mi voto es... 9. 38 puntos. Resta solamente el me gusta. De verdad no entiendo este baile, pero sí me pareció Mauro Dambe. ¡Ese punto! ¡Vale! 43 puntos para el equipo número 58. Que quizás nos encontramos en unos días de Baila Córdoba, la pantalla del 12. Con el número 58 al 19, en 43 las chicas. Vos le podés ayudar a sumar 20 puntos de toda esta semana. Tengo que me queda un equipo. Finales, no te puedo creer que ya está ansia. Antes te tengo que decir que la gente de Trula... Nueva discografía 2015 con lo mejor de Trula, la más amada de la historia, música popular cordobesa. Trula y nada más, un disco doble que no tiene desperdicios, grabado una parte en otra parte grabada en lo de Trula y nada más. Un disco que no te puedes perder, que ya está en todas las disquerías. Mirá. Ahí, Trulala, la banda más amada. Trula y nada más, el nuevo mate en todas las disquerías. Ya vamos a avanzar con esto. Quiero aprovechar para agradecerle a Carlitos Verali, que está por ahí. Gracias, Carlito. Impecable, Carlito. Hecho un lujo. Gracias, Carlito. Hoy no me pusiste moño. Gracias, porque hacía un poquito de calor. Si me ponías el moño, mirar por todas partes. Gracias a Carlos Verali por vestir. Por supuesto, también a Dino Buteri por el calzado. Misiones de
Baila Córdoba. Se vienen las finales, así que Carlitos, vamos a tener que estar afinados, ¿eh? Ahí vamos, volvemos otra vez a los moños y ese tipo de cosas. Vamos a... Queda un éxito en la etapa de semifinal. Lo que vienen son las finales de Baila Conocer. Es el equipo número 59. Llegaron hasta esta etapa de la siguiente manera. Se prepararon... Soy el profe de la juntada, Falda, es un grupo que, bueno, está cumpliendo acá en la estación Clore, folclore argentino, así que bueno, con todos los niveles, de chico más chiquito hasta, bueno, los chicos que han quedado, que son gente adulta. El Teatro Municipal, uno de los anfiteatros más lindos que hay en la zona, la Municipalidad Falda, cultura que nosotros pueden saber. Estamos en el Baila Córdoba, porque bueno, fue ellos querían partir. Y bueno, me parece unidad, gente grande también. Así que bueno, la gratificación de que este grupo ya esté clasificado a una semifinal. Estamos muy contentos. Una historia de vida muy fuerte en este grupo. Mari, que la verdad que bueno, ha usado la danza como me dijo, una de las enfermedades más feas. Y la gracias al primero, la obviamente el apoyo de su familia y la danza como aditivo. Es crisis. La danza. Y bueno, está bueno que no como una gimnasia, sino también como de problemas que tenemos. Que yo cuando piso un montón de cosas. Tuve una enfermedad bastante que fue un cáncer. Bueno, y esto me ayuda. Aparte de la familia. Un baile me su grupo. Uno se siente contenido, ¿no? La profesora es con familia. Tengo casi 60 años, hace 5 meses por primera vez levantar la mano completa. Entonces, tuve una de que mi señora, que también baila con nosotros, fue operada. Para mí, bailar con mi señora es importante porque una de las salidas que no es mucho, es una gran complicación que tiene porque no hay muchos cables o cosas así que pueden interferimiento necesario. Así tengo y yo me siento seguro porque sé que la tarde para su salsa. Cuando me puse la primera dije yo hasta la final no me la saco. Aunque logramos el sueño. A veces la edad la dejamos un poquito de lado. Lo que nos dicta el corazón, decir, bueno, podemos, bueno. Con mi señora somos abuelos de 7 nietos, tiene 5 nietos y está bailando con su esposo que tiene 63, como toda gente grande. Ahí está, señores, equipo número 59, el último lista, Falda. El grupo 8 bailarines en escena de la categoría adultos mayores. Van a mostrar un cuadro en orificio. Logra ensayar día a día lo que realmente aman, que es bailar. Hoy lo van a mostrar aquí, en el escenario del Teatro Luxor. ¿Están listos? Buscan su pase a la final. ¡Preparado! ¡Baila! ¡Baila! Thank you.
gente. ¡Fuerte ese aplauso! Equipo número 59, presentando, por supuesto, uno de nuestra casa. A ver, déjenme entrar ahí. Que no se me escape. ¿Cómo se lo hemos ganado? La verdad es que sí. Me encanta verlos así. Realmente es increíble cómo lo vive. La verdad que es una emoción estar aquí. Y se le burra ahí cuando se terminan de bailar. Sí. Y tipo, vamos todavía. Oh. Me encanta escuchar. Sé que esto es una de tus danzas preferidas. Me encantó, un escondido muy lindo. Luego lo recrearon con el escondido flor. O sea, no, me encanta. Mirá, me está temblando de la emoción. Es fuerte bailar acá, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En el jurado ahí tan presente, digo, a pesar de ser fácil. No, no es fácil, pero hay que... Perdón, sé que hay uno de todos los integrantes que me contaba mi producción, venía de una enfermedad bastante difícil, la pudo superar. Sí, yo la verdad una enfermedad bastante brava, que uno... Pero bueno, luché con mi familia, compañeros, pero bueno, también... El folclore para mí es una medicina. Claro, no, eso me decían. Como que encontraste en esto el lugar para sanarte. Sí, por supuesto que sí. Esto es pasión pura, señores. Lo hago porque lo amo. Pues 59, sí. Yo estar en la fuerza que... realmente... gente que me enseñó, ellos me enseñan a mí el día a día. Aria pasó con la enfermedad de las que hay. Y yo la vi a Mari bailar de que yo era muy chiquito. Y que hoy baile en este grupo es un honor de una forma. La verdad que ensayamos 2 horas. A este baile casi 4 días a la semana. Me exigen y bueno, una fuerza, una grandeza, dejan sus cosas, dar y la verdad que están los días. La verdad que es muy lindo. Gracias a ellos. ¡Excelente! De pura pasión. Vos sos el más pasión. Me tocó bailar de esta institución. Por la tribuna está Rolando, que bueno, tiene 4 stents. No pudo bailar. Se notó cuando vinimos, él estuvo muy jodido. Y Mabel, que también anda ahí en la tribuna, ¿sí? Así que bueno, me salí a poner el pecho. Pero la verdad que bueno, una también con 4 stents, increíble. Con 4 stents sí baila. Sí. Años, me aclaro. 4 stents, 63 años y la pasión más viva que nunca. Marido, además, ¿no? ¿Se conocieron bailando? No. La mujer conoce en otro lugar, después se fue. Ahí está el tipo ese, tío. Pero está bien, está bien. Bueno, sexto de la votación del jurado. Buscan su paso final, el voto de Coqui Ramírez. Cuánto amor, qué programa hoy, por Dios, me explota el corazón. Coqui, el voto de Silvia Soria Arche es un 9. 19 puntos hasta el momento. Romina Propato. Felicitaciones. 9 puntos para el equipo número 59. Hasta el espacio de tu mensaje 59 al 1919. Vos le podés aportar desde tu casa durante toda esta semana. Es la última semana para votar. En la tiempo que queda, los últimos días, las últimas horas vienen, serán las finales por la pantalla del 12. Ya sigo con lo que te tengo que contar a vos, que tenemos un gran consejo para darte. Ahí está, señores, continuamos. 28 puntos hasta el momento. Equipo número 59. El último presentado en instancia de semifinal. El voto de... Felicitaciones.
Mi nota es... ¡Punto, señor! De 28 que teníamos, en 7, 37 para el equipo 59. El voto vale para ver qué pasa con este equipo tanda. Señores, muy pero muy chiquitito, ya venimos. Ya completamos la votación del equipo número 6. Baila Córdoba en la tele, la provincia. Corte chiquitito. Segundo bloque del programa, estación 37 puntos. Con el equipo número 39, el voto de Fuerza. A mí me pasó que la verdad que fue lo que más me emocionó, como lo dije, la verdad que como tú lo disfrutaste, baby. Se nota que la verdad lo felicito. Llame 5 puras, señores. 42. Equipo número 59. Gracias por dar cita. Lo último. Primero, bueno, agradecer la posibilidad que se le que participe en un programa de televisión. Sorprendimos porque, bueno, la jugué mucho más garra. Más garra, digo. Y que la tiene. 60, en serio en ese sentido, y queríamos dedicarle, esto no lo sabe ni, lo sabemos Trodono más, del grupo, de Oscar, hace poquitas horas se enteró que perdió, y sin embargo está acá bailando, para nosotros es muy emocionante que te compartí en este momento. Excelente. Tremenda noticia. Esa. Contame, vení, contame. Bueno, no quisimos decir nada, simplemente lo estamos diciendo al final. Valora a dos compañeros. En el caso de Oscar, quien decidió bailar a la familia ahora hace un ratito. Sí, pues ahorita acá cuando ya estábamos nosotros. Entonces le propuso bailar y él dijo, vaya. Era esa la historia. La señora está... Durísima noticia, verdad, una fuerza tremenda, bro. Y el aplauso de la gente, eso se llama pasión. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, hermano. Gracias, y mucha fuerza. Mirá, la tiene puesta el selectivo, no se la sacó. Selectivo, mirá, mostrala de nuevo. Esta se la puso en el selectivo. Esto la sacó. Y esta la de hoy. Para una tercera. Gracias, amor. Mucha fuerza, ¿eh? Fuerza. Qué momento. Qué día que tuvimos hoy. Es impresionante. Yo les dije que era una tarde caliente. Nunca en esta parte. Último 10. No es para bailar Córdoba. Ahí estamos, señores. Último bloque. A lo que restan son las finales. La especial de Baila Córdoba. Tampoco. ¿Quiénes son los próximos? Los mejores en la provincia. Nos tenemos que despedir de hacer tu ropa con mi amigo Barujo. ¿Dónde? Sí, señores. A la gente. De Corujo, siempre gracias, Carmen, como siempre. Maravilloso. Es algo increíble que Baila Córdoba podía llegar a generar todo esto. Que generó de muy, pero muy especial. Lo que viene es esto empezó siendo genial. No nos iba a posible. Surgió, pensando que iba a ser, o que no iba a ser tan grande.
Lo primero, la gente de la danza, ustedes, los chicos, nosotros sin saber de qué se iba a tratar. Y dijeron, si veían la policía en la tele para mostrar, porque nunca habíamos visto televisión. No sabíamos cómo de baile televisa. La experiencia estupefacta. Gracias a este jurado, confía en nosotros. Hemos tenido el voto de Silvia. Si no hubiésemos tenido Romina, si no hubiésemos tenido alguna conveniencia de la danza, nunca hubiésemos hubiese ocurrido. Y nos decían, sí, muchachos, hay coquis que de entrada dijeron, nosotros queremos estar, porque si no se iba a complicar en la realidad. Y quién mejor que ellos para estar en un... La verdad, gracias por haber confiado en nosotros. Un agradecimiento. Gracias a y a Damián Martín. Como el programa Los Pulmones de Córdoba, los creadores. La verdad, poder estar conduciendo un programa de estas características. Esto es posible en Córdoba. Y toda la gente del mundo de la danza lo hizo posible y ojalá que sea el primer paso de una larga caminata. Nos encontramos el próximo sábado, a partir de las 4:30 de la tarde, para empezar a ver de a poco lo que serán las finales de Baila 15. Gracias, Silvia, Sonia, Arche, enorme, Romero. Gracias, Fabio, el amor. Gracias a estas bailarinas hermosas, al mundo de la danza, por hacer lo posible, al gran equipo de producción y a todos los que de alguna manera colaboraron para que esto sea un hecho. Volvemos el próximo sábado, ya en instancia de finales. Baila Córdoba en la tele, la provincia en movimiento, haciendo historia. Esto es. Va, hasta el próximo. Sean felices, ríanse que no cuesta nada, vivo. Y si ven un pancho.